Cuando el invidente pulsa el botón de este mando, el semáforo reconoce esa solicitud y sabe que la próxima vez que se ponga en verde va a pitar. Solo en ese ciclo se supone que el invidente ha pasado y ya nadie más solicita esa información, y por tanto el semáforo vuelve a estar en silencio durante el resto del tiempo hasta que venga otro y lo pida. El mismo mando se reconoce. Por tanto, cualquiera que venga de otras ciudades también, o los nuestros que vayan a otras ciudades, les vale. Habitualmente lo que está es un sistema que es sonoro, un avisador acústico funcionando permanentemente, con lo cual estás contaminando el espacio, ¿vale? Y estás molestando a los vecinos que tengas, especialmente en horario nocturno. Las ciudades habitualmente lo que hacen es que lo tienen activo durante todo el día, estás generando el pitido constantemente, y en horario nocturno lo apagan. ¿Vale? Con lo cual una persona que pueda salir, un invidente que pueda salir a cenar y quiera volver a su casa, no tiene una referencia para volver. O sea, está jugando realmente un riesgo de atropello en ese momento. Por eso el que lo tengamos, y que lo tengamos además en todos los cruces de la ciudad, es espectacular, ¿vale? O sea, eso no es una cosa que sea habitual. Es un tema de accesibilidad absoluta, ¿vale? Para todas las personas con dificultad de visión. Es un avance muy importante. Salamanca siempre ha apostado por la accesibilidad, y siempre hemos querido que todo aquel ciudadano que tenga algún tipo de necesidad, la que sea, la pueda tener satisfecha. Pero queremos compaginar ese derecho que ellos tienen con la calidad de vida de todos los ciudadanos. Cuando están en una marquesina, en una parada de autobús, si también solicitan la información porque pulsan el botón, la marquesina le va a decir cuánto tiempo falta para que llegue el siguiente autobús, que le dice la línea y el tiempo. Pero además, cuando está en el interior del autobús, si solicita la información, el autobús le va a decir cuándo es y dónde es la próxima parada. Con lo cual, el invidente o el que tenga problemas de visión está perfectamente informado de todo lo que necesita en relación con esta cuestión. Si alguien quiere pasar desapercibido, que hay muchos, lo llevan en el bolsillo, aprietan y nadie sabe que tiene un problema de visión. Tanto es anónimo y respeta la intimidad de la gente que no quiere que sepan que tiene un problema.